Ha llegado la hora de su desquite, Valjean. Podéis. No creo que salga vivo de la barricada, pero si así fuese, estaré en la calle del hombre armado número 7. Tenga cuidado. Váyase. No, por ahí no. Por esa puerta saldrá al mercado. Thank you.
manos. Otra vez tras de mí. ¿Qué traza vas a idearte para salir de aquí? Es imposible abrir esa puerta y, sin embargo, tienes que marcharte. Cierto. Pues bien, partamos las ganancias. ¿Qué quieres decir? ¿Has matado a este hombre? Bueno, yo tengo la llave. Escucha, habrás matado a este hombre sin mirar antes lo que llevaba en los bolsillos, ¿verdad? Pues bien, dame la mitad y yo te abro la puerta. Mira con lo que puedo proporcionarte la salida. Te daré una cuerda. ¿Una cuerda? También necesitarás una piedra, afuera hay muchas. Cerca de la reja. Las hay de sobra. ¿Para qué quiero una piedra? Imbécil. Si arrojaras el cadáver al río sin atarle una piedra al pescuezo, flotaría en el agua. Escucha, camarada. ¿Cómo te atreviste a atravesar el cenagal? Yo nunca he usado entrar en él. Hueles que apestas. Bueno, acabemos esto. Ya has visto mi llave, ¿no? Pues ahora quiero lo tuyo. Vamos, dámelo. Bien. Bien. ¿No hay más? Le has matado casi por nada. ¿Y esta miseria es todo el capital? Es despachar demasiado barato a la gente. Parece que se oyen pasos. Si aparece un colega, disimula de esto. Chitón. Bueno, ahora debes irte. ¿Has pagado? Pues sal. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Soy Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean. Cuando saliste de la barricada, os di la dirección de mi casa para que fueseis a prenderme si lograba salir de aquel infierno. Sé que tenéis ese deber que cumplir. Pero quisiera pediros un favor. ¿Un favor? ¿Y qué decís de este hombre? Estaba en las barricadas. Era uno de los cabecillas. Está herido. Permitidme que lo entregue a su familia. ¿Está muerto? No, todavía no. Está herido solamente. Pertenece a la familia Gillenormand, monjas del Calvario número 7. ¡Eh, cochero!
¿Vive aquí uno que se llama Gilnormand? Vive. ¿Qué le queréis? Le traemos a su hijo. ¿Su hijo? Está muerto. Estuvo en la barricada. Y ahí lo tenéis. ¿En la barricada? Id a buscar a su padre. ¡Id de una vez! Venid aquí. Ayudadme. Ahora quisiera pediros un último favor. ¿Cuál? Dejadme subir un momento a mi casa. Después podéis hacer de mí lo que queráis. Cochero, calle del hombre armado número 7. Cuerda. ¿Una cuerda? También necesitarás una piedra, afuera hay muchas. ¿Cerca de la reja? Las hay de sobra. ¿Para qué quiero una piedra? Imbécil. Si arrojaras el cadáver al río sin atarle una piedra al pescuezo, flotaría en el agua. Escucha, camarada, ¿cómo te atreviste a atravesar el cenagal? Yo nunca he usado entrar en él. Hueles que apestas. Bueno, acabemos esto. Ya has visto mi llave, ¿no? Pues ahora quiero lo tuyo. Vamos, dámelo. Bien. Bien. ¿No hay más? Le has matado casi por nada. ¿Y esta miseria es todo el capital? Es despachar demasiado barato a la gente. Parece que se oyen pasos. Si aparece un colega, disimula de esto. Chitón. Bueno, ahora debes irte. ¿Has pagado? Pues sal. ¿Quién anda ahí? Soy Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean. Cuando salisteis de la barricada, os di la dirección de mi casa para que fueseis a prenderme si lograba salir de aquel infierno. Sé que tenéis ese deber que cumplir. Pero quisiera pediros un favor. ¿Un favor? ¿Y qué decís de este hombre? Estaba en las barricadas. Era uno de los cabecillas. Está herido. Permitidme que lo entregue a su familia. Está muerto. No, todavía no. Está herido solamente.
Pertenece a la familia Gillenormand, monjas del Calvario número 7. ¡Eh, cochero! Ha llegado la hora de su desquite, Valjean. Podéis. No creo que salga vivo de la barricada, pero si así fuese, estaré en la calle del hombre armado número 7. Tenga cuidado. Váyase. No, por ahí no. Por esa puerta saldrá al mercado. Thank you.
salgamos. Otra vez tarde mía. ¿Qué traza vas a idearte para salir de aquí? Es imposible abrir esa puerta y, sin embargo, tienes que marcharte. Cierto. Pues bien, partamos las ganancias. ¿Qué quieres decir? ¿Has matado a este hombre? Bueno, yo tengo la llave. Escucha, habrás matado a este hombre sin mirar antes lo que llevaba en los bolsillos, ¿verdad? Pues bien, dame la mitad y yo te abro la puerta. Mira con lo que puedo proporcionarte la salida.